Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, también si quieres ser miembro del canal, únete y tendrás imágenes exclusivas, contenido exclusivo Videos exclusivos antes de que salgan e información exclusiva de proyectos antes de que sean publicados en otras redes sociales. Además de tener el logotipo de Army de diferentes colores dependiendo de los meses que lleves, sin contar que estarás participando para otros regalos de álbumes y productos de BTS futuros. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch abajo en la descripción, te dejo el link de la tienda. Y también, si quieres participar para el proyecto de BTS, del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar, te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a Superfan de Elite, te regalaré un álbum de BTS. Y estos son 10 motivos por los cuales B-Jungkook de BTS no se les debe permitir entrar en una cocina. Los niveles de estrés del chef Jin alcanzaron su nuevo máximo en el episodio 102 de Room BTS gracias a sus avatares. V Jungkook, este dúo dinámico es experto en muchas cosas, pero la cocina no ocupa un lugar destacado en su lista. Aquí hay 10 razones por las que V Jungkook posiblemente deberían mantenerse fuera de la cocina de Jin. 1. No tienen ni idea de cómo funcionan los delantales. 2. El azúcar y la sal tienen el mismo aspecto, por lo que deben tener el mismo sabor. 3. Vi necesita rodilleras para cocinar. Porque miren lo que pasa. 4. Y Jungkook se escaldaba mientras lava cebollas. Técnicamente esto era cosa de Vi. Quería asegurarse de que la comida estuviera muy limpia. 5. Almacenamiento de buffer. 6. La reputación de cocina de Vi no podría ser peor que la de RM. RM insistió que era mejor cocinando que los dos. Según recordarán los fanáticos, una vez intentó cortar una cebolla. Con lado sin filo de un cuchillo. 7. Utensilios, herramientas. No gracias. Jungkook puede aplastar semillas de sésamo con sus propias manos. 8. <laughs> pero no puede manejar la presión. 9. Bill le dijo al cocinero a cargo que se callara. Y 10. Jungkook amenazó con matarlo. Bien que escaló rápidamente. Y los niveles de estrés de Jin alcanzaron un nuevo máximo gracias a Vi Jungkook. ¿Es tu vida demasiado relajante? ¿Quieres que tu presión arterial llegue al techo? Entonces trata de ser el Chef Jin por un día. En el episodio 102 de Room BTS, BTS se dividió en dos equipos liderados por el Chef Jin y el Chef Suga. Esto para competir en un juego llamado King of Avatar Cook. Cada chef tenía que dirigir a los miembros menos expertos en la cocina a través de una receta de su elección. A través de un walkie-talkie, Jin le dio instrucciones a Junko, quien las transmitió a Vi, quien hizo lo que le dijeron, y viceversa, cada dos minutos Vi y Junko cambiaron de roles, lo que a veces agrega aún más confusión. El walkie-talkie posiblemente no era necesario porque se podía escuchar a Jin desde la habitación de al lado, gritando a todo pulmón. Jin es un cocinero práctico que prefería hacer las cosas por sí mismo, por lo que este desafío lo estresó por completo hasta el punto... De que él tiró la toalla y comenzó a despotricar. Dato curioso, este fanático estableció el rap de Jean en old y combina el ritmo perfectamente. Rapero Jean, levántate. Al final la comida resultó bien, pero a qué precio? J-Hope de BTS llamó accidentalmente a Jimin, Jungkook y no salió muy bien. Si quieres permanecer en buenos términos con Jimin, no olvides su nombre. J-Hope lo sabe muy bien. El 30 de abril BTS compartió un video detrás de cámaras filmado en New York Clearing de Anthony Gormley en Nueva York para su proyecto Connect BTS. Jimin, J-Hope y Jungkook filmaron mini películas en sus teléfonos mientras se congela lentamente hasta la muerte. Desafortunadamente, el frío no solo afectó a sus cuerpos, también revolvió el cerebro de J-Hope mientras revisaba las imágenes. J-Hope Accidentalmente llamó a Jimin JK y Jimin no se lo tomó nada bien, se marchó cuando J-Hope le suplicó que regresara. "Di que lo sientes", dijo Jimin. "Lo siento mucho", respondió J-Hope, riendo sin parar. Congelación cerebral, casi terminan las amistades desde el 2019. ¿Qué tiene Jimin contra Jungkook? Y Ayu revela un avance del audio en movimiento para Eight, producido y presentado por Suga de BTS. Los fanáticos están entusiasmados de que Shuga y Ayu se preparen para lanzar su canción en colaboración Eight. Y el último avance del audio nos da un vistazo de cómo sonará la canción. El teaser publicado en la cuenta oficial de Twitter de Ayu reproduce la delicada voz de Iu. Cantando en el fondo mientras la cinta rueda en un proyector. Aunque no revela demasiado, los fanáticos están intrigados y entusiasmados. Estén atentos para el lanzamiento de IU y Shuga el 6 de mayo. Y KTH1 is coming está en tendencia en todo el mundo cuando B dejó caer una pista sobre el lanzamiento de su primer mixtape. Hashtag KTA1 is coming está actualmente en tendencia en todo el mundo con más de 120.000 tweets después de que Vi dejó caer una pista importante sobre su mixtape. Vi dejó un mensaje en una sala de juegos indicando que escribió varias canciones y lanzará su primer mixtape. Poco después de la pista de Vi, los fanáticos comenzaron a mostrar su anticipación y entusiasmo por su primer mixtape y el hashtag comenzó a ser tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fanáticos definitivamente esperan con ansias el primer mixtape de B, en el que ha estado vertiendo toda su pasión y tiempo. Será una obra maestra, predicen los fanáticos. Y Jimin de BTS toma el papel del music project manager para el próximo álbum de BTS. BTS previamente compartió con sus fanáticos cómo asignaron a cada miembro una tarea diferente para su próximo álbum. Esta vez Jimin se puso en vivo en YouTube y compartió con los fanáticos que se les ha asignado como gerente del proyecto musical para su próximo álbum. Jimmy dijo durante el concierto que está encargado de recopilar y organizar las opiniones de cada miembro antes de enviarlo a su empresa. Y Mapo de Soul 7 de BTS recibe certificación de plata en Reino Unido. Mapo de Soul 7 de BTS ha alcanzado la certificación de plata en Reino Unido. El 1 de mayo, los Brit Awards anunciaron que Mapo de Soul 7 ha sido certificado de plata por la industria fonográfica británica BPE y el álbum fue lanzado el 21 de febrero y presenta la canción principal On. Anteriormente debutó en la lista de álbums en la lista oficial de Reino Unido en el número uno, convirtiendo a BTS en el primer artista coreano en encabezar la lista dos veces. Para que un álbum reciba un premio de plata de BPM debe alcanzar 60.000 unidades en ventas. Este es el cuarto álbum de BTS en ser certificado de plata en Reino Unido, después de Love Yourself Answer, Map of the Soul Persona y Love Yourself Tear. Su sencillo Boy With Love con Halsey también recibió la certificación de plata en febrero. Felicitaciones a Bangtan. Y J-Hop y su hermana preparan un regalo especial para sus padres. Un nuevo mes ha llegado por fin. Mayo es uno de los meses más alegres para los coreanos, debido a diversas celebraciones que tienen en el calendario, como el Día del Niño, el Trabajo y también la festividad dedicada a los padres. El 8 de mayo es una fecha para honrar al papá y a la mamá. A diferencia de otros países, los coreanos celebran a los dos el mismo día y no por separado. La intención de esta festividad es honrar y mostrarle agradecimiento a los padres a través de los arreglos florales, y Jeyhoe y su hermana ya están listos para festejar. A pesar de que faltan seis días para la celebración, Woo compartió a través de sus redes sociales un par de fotografías del regalo que preparó junto a Josio. La tradición es elaborar un regalo con claveles rojos, pero también se pueden usar flores y añadir billetes. Los hermanos decidieron honrar a sus padres y reconocer su sacrificio con un pequeño adorno floral lleno de varios billetes de 50,000 mil aproximadamente 20 mil pesos, es decir, un millón de wons aproximadamente. Mejiwo explicó que J. Hop le ayudó a preparar el regalo floral y ambos acomodaron cada uno de los billetes que les entregaron a sus padres. El dinero es una forma de devolverles el sacrificio que hicieron para que sus hijos puedan tener una buena vida. El idol no solo aprovechó el tiempo para enfocarse en la nueva música de BTS, también ha pasado tiempo con su familia. ¿Tú ya sabes qué regalo darle a tu mamá el 10 de mayo? Y Suga de BTS no fue solo a la granja de fresas. El 30 de abril, Suga de BTS publicó una foto linda en su cuenta oficial de Twitter que lo mostró recogiendo fresas en una granja de fresas. La linda sonrisa de Suga irradió a través de la foto, revelando lo feliz que está de estar ahí. Aunque Suga se ve solo en fotos, se ha revelado que no fue solo. Los fanáticos en un tablero de comunidad en línea revelaron que B entró en línea para un juego y revelaron que todos los miembros fueron juntos a la granja de fresas. Los fanáticos no podían creer lo lindos que eran los miembros porque aunque son uno de los grupos de K-Pop más famosos del mundo, Todavía se toman el tiempo para apreciar y disfrutar las cosas pequeñas de la vida. Algunos también sintieron que la granja se parecía mucho a la granja de fresas del tío de Jin, que vieron en un video hace unos años. De todos modos, los fanáticos estaban felices de saber que los miembros le estaban pasando muy bien juntos. ¿Será que filmaron un run o algo así? ¿Y Jimin está saliendo con la hermana de j -Hope? Esta es una noticia que me impactó bastante cuando vi la foto, sobre todo porque muchos me estuvieron mandando esta información. Como saben, las ARMY siempre hacen muchos rumores de citas y muchos de ellos son totalmente falsos. Muchas de sus teorías están un poco fundamentadas, mientras que otras no tienen sentido. En esta ocasión han hecho una broma en una página que se llama NSF News. Y han publicado una imagen que parecía ser real, la cual no lo es. En esta página puedes hacer bromas, pero en esta ocasión en la imagen aparece la supuesta hermana de J. Hope y atrás se ve a alguien que usa una playera similar a la de Jimin. Aunque esta playera parece que está al revés, aunque tal vez la imagen esté invertida. ¿Tú qué opinas sobre esto? Repito, fue una publicación que fue de broma, pero de todas formas me impactó bastante. ¿Tú qué opinas sobre esto? Déjame tus teorías de esta imagen en los comentarios. De todas formas, esta imagen no probaría que es real. Pues como sabemos, los chicos de BTS están tomando un tiempo libre. Sobre todo yendo a la granja del tío de Jin. Y posiblemente también visitaron a la hermana de J-Hope. Por lo cual, bien podrían estar todos juntos. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!